tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Conciencia Planetaria. Sí, un poquito más hacia abajo, aparte está medio quemada y está pícala un poquito más, por favor. Soy Gerardo Saiz, me da muchísimo gusto saludarle. Vamos a ver un poquito más de los videos sobre este evento tan importante que fue los derechos de la Tierra, este foro que tuvimos oportunidad de participar el día miércoles. Y en la mesa que participamos fue en el análisis global de los derechos de la Tierra, en donde estuvieron el excelentísimo Marcos Domic Ruiz, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, la doctora María Rosa Márquez Cabrera, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, SEDEREC. También Veriana Chao, que es la directora del Programa de Desarrollo Sustentable del PNUD. Y el licenciado Antonio Velasco Piña se disculpó y me delegó a mí esta responsabilidad de comunicar sobre este aspecto tan importante. Ya pasamos el día de ayer algunos videos y toca hoy precisamente escuchar a la secretaria de SEDEREC, María Rosa Márquez Cabrera, y terminando vamos a escuchar Alberto Ruz Buenfil, quien es fundador de la aldea Huehuecoyotl. Estos son los dos videos que vamos a pasar hoy. Estamos preparando una producción especial de Planeta 2013 de todo este material para que vayan los videos uno tras otro y que pueda usted pues disfrutar como nosotros esta oportunidad de establecer este vínculo de las diferentes expresiones sobre esta iniciativa que presentó el diputado César Daniel González Madruga al Pleno de la Asamblea Legislativa como una iniciativa de ley. Yo regreso en un momento más. Se deberá de elaborar en comisiones unidas por la Comisión de Asuntos y Pueblos Indígenas y por la Comisión de Medio Ambiente. Fue las dos comisiones hacia donde se turnó el proyecto de ley. El proyecto se llama Ley Ambiental para Salvaguardar y Defender los Derechos de la Tierra. En ella quisiera destacar varios temas. Primer tema, los derechos como son conferidos emanan del artículo cuarto de la Constitución, donde ya se señala el derecho a contar con un medio ambiente sano, y para ello nos dota de la obligación a los seres humanos para poder salvaguardar los derechos de la tierra. Se enuncian siete derechos que son justo los mismos derechos que se enuncian, que enunció el embajador de Bolivia, que ya contiene el país, nuestro país hermano de Bolivia, y que seguramente ahora que haga su exposición el embajador de Ecuador, exactamente los mismos que se plantean nuestro país hermano de Ecuador. También es una ley que contiene 345 artículos. En ella pretendemos generar una red institucional en donde las distintas competencias, las distintas instancias que tienen que ver con materia del medio ambiente, que por cierto cabe destacar que quitamos el término de medio ambiente, lo abolimos porque medio ambiente está siendo mal utilizado, es un pleonasmo. Decir medio es exactamente lo mismo que decir el ambiente. Entonces se quita el término de medio ambiente y se deja solamente el término ambiental, porque creo que desde el buen uso de nuestro español podríamos llegar a entender mejor el término. Implementamos o proponemos también la creación de un fondo verde para que esto no sea una ley enunciativa, sino que tenga recursos propios, pero para que no genere problemas también entre los recursos y los fondos que aquí habían. Conoce muy bien de la ciudad, estamos proponiendo la creación de autogenerados. Es decir, es una ley que además podemos decir que trae
torta o nacería con torta bajo el brazo, porque traería por sí misma la creación de un fondo verde. Y un tercer punto que creo que es muy importante: ¿quién es el tutor o quién vela por los derechos de la tierra? Y aquí es algo que se vuelve adicional al proyecto de Bolivia o a la mecánica de Ecuador. Aquí se propone la creación de una comisión de vigilancia de la tierra, es decir, estaríamos creando un ombudsman de la tierra, y con ello podríamos tener instancias en donde uno pueda acudir a levantar sus quejas. Estos a su vez pues puede emitir las recomendaciones de manera ciudadana hacia lo que tenga que ver con la salvaguarda de los derechos de la tierra. Entonces son una serie de aditamentos que le metemos, una es, insisto, arreglo institucional, fondo verde, la creación de la comisión de vigilancia y la dotación de los derechos de la tierra. Es el ejercicio de tesis que se ha venido trabajando y que precisamente con las intervenciones de todos, tanto panelistas como gente que nos acompaña en estos foros, es poder ya ir integrando para la elaboración de su dictamen y en su caso la aprobación, que esperamos que así sea. Así dejamos nada más explicado qué trae el proyecto y bueno, de ahí poder ir generando pues, mayor consenso sobre esto. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Para continuar con las ponencias de los integrantes de la mesa, le vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora María Rosa Márquez Cabrera. Ella es secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal desde la creación de la Secretaría, que fue en febrero de 2007. Tiene la palabra la doctora Márquez. Muchas gracias. Pues nos da mucho gusto, como ya lo mencionábamos en la inauguración de este importante foro, el que podamos estar participando, y más interés tenemos también ahora que conocemos de esta iniciativa que se ha presentado, que nos permite que se pueda abrir el debate sobre esta necesidad de estar respondiendo a las exigencias también del cuidado y protección de la madre tierra, con esta concepción que ya hemos estado comentando, que viene desde y que creemos que es fundamental de recoger desde nuestros pueblos originarios. Por eso agradecemos mucho esta invitación de tanto diputado como general de la Asamblea Legislativa para participar en este importante foro, cuya temática indiscutiblemente es de vanguardia, de alcance global y uno de los temas centrales de los gobiernos de izquierda para los años por venir. No obstante, como ya mencionábamos, el tema no es nada nuevo, pues ha estado presente en todas las sociedades primigenias en el curso de la historia. El problema fue que cuando el sistema económico materializó a la naturaleza de manera masiva, con fines consumistas a gran escala, y que hoy en día el modelo neoliberal lo ha asumido como una cuestión sine qua non, millones de seres humanos en el mundo hemos venido alzando la voz para detener tan gran depredación. El tema de los derechos de la tierra ha encontrado mayor eco en los discursos ambientales. Sin embargo, tiene su origen en el contexto social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas y rurales, aunque han servido de motivo para el análisis e investigación de los centros urbanos, en los colectivos académicos, en las organizaciones sociales y civiles y en los movimientos por la defensa de los recursos naturales y el ambiente. Existen numerosos discursos en la esfera ambiental que tratan de posicionar el enfoque de políticas y
legislaciones que conducirán al quehacer en cualquier orden de gobierno. La preocupación global por el ambiente se atribuye a varios aspectos. Los avances de la ciencia, el desarrollo de tecnologías, la expansión de la información y comunicación y transporte y el crecimiento económico que condujo a una mayor afluencia, lo que de alguna manera derivó en una mayor preocupación por la degradación e incremento de normas ambientales. El discurso general subyace en la premisa de que todos somos responsables del deterioro ambiental y, por lo tanto, los compromisos que adquiramos como sociedad deben contribuir a buscarle salidas a tal degradación. Sin embargo, consideramos que este es un argumento que rehúsa aceptar la responsabilidad fundamental del mundo industrializado con su modo de producción hegemónico que ha conducido a todos los estratos sociales a seguir una lógica que enfatiza en la liberación de los mercados, la desregulación, la apertura externa y el adelgazamiento de la función del Estado a costa de la viabilidad social en el respeto de sus derechos. El discurso ambiental no es estático, se construye y reconstruye a partir del surgimiento de concepciones y percepciones fundamentales de los cambios que se generan en torno a la situación ambiental y sus factores. De ahí que, según sea el interés de quien lo promueve, se va delineando el discurso. Los aires de quienes afirman que existen límites para la expansión de las actividades humanas bajo la lógica de la capacidad de carga y, por tanto, se torna en un discurso que deben ponerse límites al crecimiento económico y demográfico, como lo es el del Club de Roma, que vaticinó en 1970 que en 100 años se daría el colapso de la sociedad industrial y para evitarlo propuso un estado estacionario. Y eso es parte de todas las culturas originarias, no de América, del planeta entero. Todas las culturas humanas respetan y agradecen todos los días al sol y a la madre por lo que les da, porque nos da la vida. Entonces, si tenemos energía solar y las otras, las del viento, las térmicas, las geotérmicas, ¿por qué insistir en una tecnología que amenaza la vida de toda nuestra especie y de todas las demás especies? Pues ahí empezamos, en los Estados Unidos, en las ocupaciones de las plantas nucleares y aquí en México en la lucha contra la Luna Verde. Y eso desencadenó en México el movimiento ecologista mexicano, en los años 80. ¿No? Ahí nos empezamos a juntar quienes empezábamos a verlo y pensarlo de esa manera y a crear la primera red de grupos ecologistas mexicanos. Estaba aquí en su momento el hijo de Gabriel Cuadro y él formaba parte de esa primera generación. Está la doctora Yoni Rubin, que también forma parte de esa primera regeneración de gentes que en este país empezamos a ocuparnos por la ecología activamente. ¿No? Y que decidimos, no, hay que darle la espalda a eso y empezar a hacer otro tipo de sociedad, aunque empecemos en pequeñas cosas, porque como nos dijo un ambientalista, ecologista, economista, Schumacher, lo pequeño es más bello, y lo que es más bello y más pequeño también es más sustentable, y de ahí empieza también toda una corriente del pensamiento de la acción ecologista a partir de lo pequeño, lo micro. Y dentro de ese campo escojo las ecoaldeas, es decir, cómo podemos hacer pequeñas comunidades que además sean ecológicas. Y una vez que las hacemos, cómo nos podemos vincular entre las diferentes ecoaldeas para empezar a hacer un nuevo tejido social. Y más recientemente, cómo podemos incluir a la ciudad para que los barrios de la gente que dejó sus pueblos, sus comunidades en la Sierra Chola, en la Mazateca, en Yucatán, en Baja California, y se vinieron a vivir aquí
eso ya sabemos cómo, perdiendo su identidad cultural, su tierra, su vinculación a la madre. Dije, wow, ¿qué podría yo añadir a esos 357 artículos? ¿No? Realmente ya muy poco. Como quisiéramos, o que 10 de ellos ya se les hacen aplicar, ya habríamos dado un paso importante. Y pues en esos días también, pues también he vuelto a dejar seducir por el gobierno del estado de Morelos para trabajar con yo y con la doctora Rume, con otros amigos nuestros que están en la nueva Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, para ver de qué manera podemos ir aterrizando en Morelos esos pequeños proyectos. ¿Cómo podemos aplicar los recursos verdes para hacer proyectos en Morelos que tengan que ver con eso? ¿Cómo podemos apoyar desde nuestras iniciativas sociales esta nueva ley, para que esta ley, una vez? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, son las 10:29. Vamos a una pequeña pausa, vamos a ver nuestros patrocinadores, nuestros anuncios. Y yo regreso con Alejandro Mesa, él es coach certificado, fundador de Impulso Humano México. Es una organización que tiene tareas y pues programas bien interesantes para mejorar nuestras capacidades, mejorar nuestra calidad de vida. Así que no se vaya, esto es Conciencia Planetaria. Yo regreso. Planeta 2013.
pues ya estamos de regreso. Se encuentra aquí conmigo Alejandro Mesa. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy bien. Qué bueno que viniste aquí a los estudios de Planeta 2013. Bueno, Alejandro está ofreciéndonos un taller para Casa Hogar Margarita. En realidad estamos haciendo un ciclo de conferencias primero. Okay. Es un ciclo de conferencias que se llama Coaching para la Vida. Sí. ¿Cómo tener una vida extraordinaria? Sí. Ese ciclo, ¿dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo este jueves aquí, sí, en Crecer, en el salón principal. Okay. Es de lo que vamos a hablar básicamente, es de cómo obtener una vida extraordinaria. Padrísimo. Básicamente de eso es de lo que vamos a hablar, y obviamente todo lo recaudado va a ir para la fundación La Casa Hogar Margarita, de la señora Keller. Déjenme decirle que La Casa Hogar Margarita es esta organización civil sin fines de lucro que está dedicada pues a las señoritas, a las niñas que requieren apoyo de todo tipo, y nuestra administradora de las oficinas en donde tenemos la sede de Planeta 2013 es la señora Keller, y precisamente Alejandro Mesa está aportando este taller para difundir y obtener apoyo hacia esta casa hogar. Me parece en principio pues muy loable de tu parte, Alejandro, que tú estés abordando y proporcionándole a las personas una herramienta para mejorarse. Entonces, el ciclo de conferencias va a ser aquí en el Instituto Crecer, que es Las Flores 313, esquina Periférico, entre Altavista y O'Farrill o Barranca, como quieran ustedes. ¿Qué días y qué hora? Mira, ahorita tenemos este jueves que viene. Este jueves. Este jueves es, me parece, jueves 22. Ah, pues da tiempo. A las 7:30 es una entrada libre. Libre. Al final de toda la conferencia se entregan unos sobrecitos, y es un donativo voluntario, lo que las personas gusten dar. Y como te comentaba, en realidad nosotros lo que buscamos es que las personas se identifiquen y empiecen a esclarecer una serie de herramientas a nivel mental, sí, para lograr obtener una vida extraordinaria. La palabra extraordinaria en realidad es fuera como de orden, más allá del orden. ¿Más allá de lo común? Más allá de lo común. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar un poquito de cómo salir primero de la rutina, cómo empezar a tener resultados diferentes a partir de establecer acciones diferentes. Sí. Básicamente eso es de lo que vamos a empezar a hablar, pero es una conferencia muy dinámica, a diferencia de otras conferencias a las que vas y solo ves una persona hablando. Ahí está sentado, frente a, ¿no?, ti, sentado, ¿no?, de flojera. Sí. Esta es una conferencia mucho más dinámica, donde las personas pueden... establecemos una especie como de espacio común muy bonito, sí, donde establecemos incluso una charla y las personas empiezan a hacer cierto tipo de ejercicios muy simples. Sí. Pero son ejercicios que al final del día generan conciencia y nos, sí, hacen identificar claramente en dónde estamos parados, qué queremos hacer y qué hemos dejado de hacer, claro, para conseguir lo que queremos. Interesantísimo. Bueno, tú has fundado este Impulso Humano México, que es esta organización que tiene como objetivo facilitar que las personas, las organizaciones también mejoren su desempeño como organización y como personas. Cuéntanos un poquito sobre Impulso Humano. Impulso Humano México es un grupo multidisciplinario. Más que ser una empresa, es una organización que busca reunir talento, ajá, en distintos ámbitos. Como su nombre lo dice, al ser un grupo multidisciplinario tenemos personas de distintas disciplinas y que tienen distintas experiencias, personas desde psicólogos, psicopedagogos, personas licenciados en administración de empresas, yo mismo que soy comunicólogo, sí, personas que buscan de alguna manera lograr establecer un cambio a nivel social y un cambio a nivel personal, porque al final del día somos individuos que, claro, impactamos en un entorno social y en un entorno sistémico. Desde luego. ¿Dónde está esta organización y cómo se están desarrollando sus actividades? ¿Tú das los teléfonos, la gente te llama, tú vas a las empresas o ustedes sostienen talleres? ¿Cómo se organiza? Mira, nosotros básicamente ofrecemos talleres a sociedad civil y a empresas. A sociedad civil cualquier persona puede acceder, sea una ama de casa, sea un estudiante, cualquier persona puede ir a un taller de sociedad civil. Y también ofrecemos talleres a empresas. A empresas básicamente ofrecemos cuestiones en torno a ventas, en torno a cómo mejorar las actividades gerenciales, el mismo diplomado de coaching,
Que le estamos ofreciendo, básicamente lo que hacemos. ¿En dónde estamos? Estamos en diferentes puntos. Tenemos personas, incluso nuevos colaboradores, que no están en la Ciudad de México, sí. Que evidentemente trabajan en otras partes de la República o incluso fuera del país, sí. Y que de alguna manera están colaborando con Impulso Humano México a partir del establecimiento de nuevos aprendizajes y de saber qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, inclusive con respecto a la conciencia y con respecto a cómo habilitar nuevos estados. Y esto es actualizarse de alguna manera, que es lo que están haciendo en otras partes, ¿no? Sí, al final del día, uno de los valores más importantes de Impulso Humano en México es la innovación. Claro. Y la innovación siempre te remite a estar a la vanguardia de qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo con respecto a la misma evolución, al crecimiento, al desenvolvimiento del ser. ¿Me explico? Y cómo el ser puede lograr alcanzar sus objetivos. El coaching es una herramienta hermosa creada por Thomas Leonard, sí. Que es una persona que de alguna manera sustrajo de distintas disciplinas, sí. Cuestiones que te permiten generar un establecimiento comunicativo muy efectivo, y es toda una metodología, una serie de un proceso que te permite ayudar a la otra persona, acompañarla a establecer objetivos, generar con esa persona estrategia, impulsarla, motivarla, esclarecer lo que esa persona tiene en su vida. Básicamente es lo que hace el coaching. ¿Tú de carrera estudiaste algo relacionado con la psicología o con esta capacitación? Como carrera tengo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, okay. Tengo un máster en Análisis del Discurso por la UNAM, soy analista del discurso, obviamente estudié toda la parte de semiología, manejo psicocorporalidad, sí. Que es una herramienta muy, muy, muy práctica para ayudar a una persona a de alguna manera liberar estados emocionales, okay. Muy interesantes. También la psicocorporalidad te permite a ti, a partir de leer un poco a la persona, sí. Identificar dónde tiene sus estados de más cargas, qué es, sí. Lo que está sucediendo con la persona. Sí. Tengo estudios también en cuestiones de psicoarte, estuve 4 años y medio metido en teatro, y ahorita también invito a personas que son profesionales en cada una de las ramas para que estas personas puedan de alguna manera desarrollar su labor, sí. Entonces tengo personas, por ejemplo, de psicoarte que están muy enfocadas, por ejemplo, que tienen la carrera completa de actuación como tal y además son psicólogos, sí. Y ahorita están haciendo tratamientos terapéuticos por medio del teatro, por ejemplo, sí. Entonces tengo otras personas completamente distintas que son capacitadores, ¿no? Que están mucho tiempo metidos en las empresas y que ahorita están como llevando todo este conocimiento a la misma sociedad civil, ¿no? Yo como tal tengo más de 10 años trabajando como investigador social de la conducta del comportamiento humano. En muchos momentos trabajé para ONGs, para empresas, sí. Para partidos políticos, sí. Para gobierno federal, sí. Estatal y alguna vez hasta para candidatos presidenciales. Wow, pues es una muy buena trayectoria. Vamos a ir a una pequeña pausa, son 10:41. Vea usted lo que tenemos en puerta. Yo de regreso le comento precisamente las actividades para este fin de semana, que están intensas, y no se vaya, esto es Conciencia Planetaria. Thank you.
10:44. Estamos aquí en el estudio con Alejandro Mesa Bernis. Él funda esta organización que se llama Impulso Humano México, el Scout Certificado. Y pues nos da mucho gusto que gente que tiene una trayectoria y experiencia a este nivel esté con nosotros aquí en el programa. Bueno, yo quiero invitarle, hay varias actividades. Seguimos con el taller de medicina tradicional mexicana que he iniciado en el mes de septiembre y que continúa precisamente este sábado y domingo. La ventaja de estos talleres es que tienen el certificado de la Universidad de Chapingo. Están los mejores maestros de Chapingo, vienen desde Texcoco, para que los tengamos aquí a la mano. Y usted, si no ha tomado los módulos anteriores, no importa, porque como abrimos la segunda generación a partir de febrero, pues ahí usted se repone. Cuando junten los módulos, le tramitamos el diploma ante Chapingo. Y realmente es un intensivo también para que usted concentre su tiempo y pues no hacerlo venir dos veces a la semana, tres horas. Mejor un fin de semana, sábado y domingo, es una vez al mes. Y está funcionando muy bien. Hay más de 12 personas en los grupos, así que pues esto habla bien. Ya vamos a abrir acupuntura, microdosis, y pues estamos muy, muy contentos con esta alianza con la Universidad de Chapingo. También le invitamos 22 y 25 de noviembre. Claude Bouvier está trabajando con CADU, que es el Centro de Desarrollo Humano que está en Querétaro, a este taller que se llama Taroterapia en el Hotel Benidorm, ahí de la Roma. Es un hotel muy lindo y pues vale la pena que usted participe en esta experiencia que te lleva a una dimensión distinta de la conciencia a través de estas láminas tan maravillosas que son el tarot, una herencia de los alquimistas de la Edad Media. Y pues siempre conocemos el tarot, esta parte agorera y de interpretación, pero ¿qué crees? Hay un simbolismo muy importante, claro, dentro de sus arcanos, y precisamente Claudio Vier es uno de los expertos, además de que él hace diferentes talleres bien interesantes. Él está en México dando este taller. Bueno, yo le invito mañana a la conferencia que impartiré en el Colegio de Contadores Públicos de México, en punto de las 10 de la mañana. Venga con nosotros, está en Tamarindos, en la segunda sección de Bosques, de las Lomas, allá arriba. Está muy bien señalado. Una instalación preciosa, pues ni más ni menos los contadores de México, ¿no? Tienen ahí su instalación muy buena. Y el tema es 2012, las verdaderas profecías mayas, un estudio basado en el Chilambalam, que es pues la comprensión de cómo funcionan las ruedas, de los conteos de los sistemas de cómputo de tiempo de los mayas. Y más que ser profecías, lo que necesitamos comprender es cómo se cumplen los ciclos de los movimientos de los astros y esto cómo afecta el sistema, sobre todo electromagnético, una derivación climática que de hecho ya estamos viviendo. Y los mayas lo tenían organizado en paquetes de 400 años. Entonces, cada vez que acababa un paquetito que le llevaban Bactunes, había cambios. Había un momento donde llegaba el Bactun 13, ¿no? Así que le hablan, que es el tiempo del no tiempo. Así es. Entonces, vamos a hablar sobre todo eso, pero con 150 pesitos usted tiene desayuno. Va a ser desayuno conferencia a gusto. Vamos a estar Sergio Calderón, que es mayólogo, investigador, y un servidor presentándole a usted temas interesantes relacionados con el cambiar nuestro enfoque en esta nueva etapa de transformación que vive la Tierra, y un concierto. Y con el mismo boleto usted tiene derecho a una rifa de 10 libros y 10 discos. Bueno, también el sábado estamos invitándole a que venga con nosotros al encendido de la ceremonia Fuego Nuevo en diferentes sitios de la República. Esta convocatoria la venimos haciendo hace 6 años, y tiene como objetivo el sincronizarnos con las Pléyades, que son unas estrellas que marcan nuestra dirección hacia el centro de la galaxia. Entonces, independientemente de qué crea o qué tradición sea, usted vacía su corazón medianoche del 17, que es sábado, 18 o 19, que es cuando hacen cenital, y pues usted describe ahí una buena oportunidad de sincronizarse con los pulsos del universo. Y también el domingo hasta el sábado inicia ya el Consejo de Visiones, el llamado de las estrellas, ahí en Chalmita, en el Estado de México. Así que Alberto Ruz, que ha fundado la aldea en Huehuecoyot y que ha impulsado el ambientalismo en México, bueno, pues nos invita a reunirnos a nivel nacional. Más de 500 personas han confirmado asistir para ir buscando cómo se detona una red
social dedicada por completo al ambientalismo y el desarrollo de las ecoaldeas. Una idea muy loable. Y bueno, toda la información que le acabo de dar está para usted en la página de planeta2013.tv. No se pierda a escuchar a Alberto Ruz. A ver si en los programas más adelante, Diana, podemos poner a Alberto Ruz en este discurso que le hemos pegado hoy para que usted lo escuche. Y bueno, ahí están los eventos. ¿Qué te parece, Alejandro? Intenso, ¿no? Este noviembre. Muy interesante. También la parte de taroterapia me parece muy interesante. La de Claudio Bouvier. Detrás de los simbolismos y de la simbología que hay mucho conocimiento. Mucha información. Mucha información. Y desde cuestiones de la religión judaico-hebrea. Exacto, que judeo-cristianismo. El judeo-cristianismo. Y cómo de alguna manera la taroterapia puede ayudar en la vida. Debe ser algo fascinante. Yo en algún momento, alguna vez tomé un taller. Sí. De psicomagia. ¿Has oído hablar de la psicomagia? La línea Jodorowsky, sí. Exactamente, ya. Y Jodorowsky lo que hace es, a partir de la semiología, claro, un estudio profundo. Sí, yo, como te comentaba, tengo estudios en semiología. Tiene varios textos. Tengo un máster en semiología por la Universidad Nacional. Sí. Y y hacen cosas muy, muy interesantes. A mí me gusta, me llama mucho la atención. Finalmente son arquetipos, ¿no? Son condiciones que nuestra mente y nuestra condición humana, haciendo este registro tarde que temprano, tiene que desarrollar, ¿no? Claro, lo que comenta, por ejemplo, son los 22 estadios, ¿no? Ajá. Estos 22 arcanos mayores, que son los 22 estadios del hombre. Sí. Decían que parte de eso venía, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. Sí. ¿No? Empezaron a sustraer de ahí al final del día la religión judeocristiana, sí. Si recordamos bien, se va hacia... A través de Moisés. Exactamente, a través de Moisés empieza a tomar muchos simbolismos y podemos ver muchas relaciones, incluso en el Génesis, sí. En donde se establecen esta cuestión de la bipolaridad y una serie de... Que son las bases de cómo funciona nuestra mente. Exactamente, ¿no? Es muy interesante ese tema, es un tema... Bueno, pues ahí está Claude Bouvier, es en el Hotel Benidorm, este 22 al 25 de noviembre, no se lo pierda. Bueno, nos quedan 5 minutos y quisiéramos, Alejandro, que nos des una perspectiva. ¿Por qué es tan importante darnos cuenta qué pensamos y cómo esto se expresa en el cuerpo? ¿Y cómo podemos cambiar por completo nuestros mecanismos tan solo vigilando nuestros pensamientos? Mira, hay algo muy interesante que se llama la tríada. La tríada es estos tres elementos importantes en el ser humano, que son la mente, las emociones y la fisiología. Okay. Si nosotros estábamos, por ejemplo, ahora que estuve en Exposer... Mente, emociones... Fisiología. Y fisiología, okay. Ahora que estuve en Exposer, tuve la oportunidad de verme con Daniel Goleman. Él escribió La Inteligencia Emocional. Sí, es una persona bestseller, millones de libros vendidos. Exactamente. Y evidentemente hay muchos estudiosos en que están estableciendo los vínculos entre lo que sucede a nivel neurológico y neurofisiológico en tu cerebro con ciertos químicos cuando tú accedes a cierto tipo de estados. Cuando estás, por ejemplo, en un estado de meditación, suceden ciertos procesos en tu cerebro. Claro. Cuando tú estás, por ejemplo, estás las metiendo frecuencias dopaminas, cerebrales cambian. Exactamente, tú empiezas, por ejemplo, a meter dopaminas. ¿Cómo puedes meter dopaminas en tu cerebro? Hay formas constructivas y destructivas, claro, de meter dopamina. Desde naturales a las que no lo son. Claro, la dopamina, tú haces ejercicio, metes dopamina. Tienes relaciones sexuales, metes dopamina. Hasta con un beso puedes meter dopamina. Hay formas constructivas y a formas destructivas. También puedes generar nuevos neurotransmisores. Con la comida luego, ¿verdad? Que sí. Se convierte en manía. Y incluso chocolate. Ciertos procesos adrenalíticos y demás. Bueno, hay algo muy, muy interesante con respecto a lo que tú me estás diciendo. Y es, ¿cómo pensamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué dejamos de hacer muchas cosas que sabemos que deberíamos hacer? ¿Ok? ¿Qué sucede? El ser humano, muchas veces... Va aprendiendo a partir de los 5 sentidos, que son tacto, gusto, vista, olfato, oído. Sí. Pero tenemos otros sentidos. Eso la gente normalmente no lo sabe. No lo Yo conoce. Estoy desarrollando todo un nuevo concepto alrededor de eso. Sí. Tenemos un sentido que es un sentido conjunto, que es el sentido de la horizontalidad, verticalidad, que en donde tú cierras los ojos y tú sabes que tu cuerpo está en una cierta posición con respecto al espacio. Tenemos otro sentido que es el sentido común, es un sentido social a partir de la asociación de conceptos, sí, y de la inteligencia. Sí. Es un sentido en donde se supone que es un sentido que deberíamos tener todos, todos desarrollados, pero para nada, ¿no? Pero para nada. El sentido común es algo muy, muy particular en donde a ti te permite establecer juicios lógicos, deductivos e inductivos que te permiten
saber a partir de lo que el común de las personas crees que pensarían, cómo actuar. Sí. Pero hay otro sentido muy interesante. Y este sentido es un sentido, el sentido de la vida. Sí. Hay personas que son estudiosos, como por ejemplo Viktor Frankl, que estableció lo que se llama la logoterapia. Y él básicamente lo que está buscando es orientar, definir, y generó toda una escuela de terapia en donde a las personas buscan sentido a su vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es generar el sentido de la vida? ¿Qué implica generar el sentido de la vida? Tú puedes observar de muchas formas tu vida, ¿ok? Yo te podría decir a partir de otras técnicas y otras metodologías que utilizo, porque al final del día las metodologías solo son herramientas. Sí. Yo privilegio la metodología sobre la metodología. Es decir, si tú quieres pegarle a la pared y poner un clavo, vas a utilizar un martillo. Va a ser mucho más difícil con un desarmador. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tú ves en es la búsqueda de una eficiencia a partir de mejorar los procesos, sacar mayor esfuerzo y obviamente costo-beneficio, ¿no? La mayor eficiencia al final del día. Claro. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer con Impulso Humano en México? Oye, que la persona que esté involucrada y que sea la especialista en esto, sí, empiece a dar como distintas herramientas. Lo que nosotros estamos haciendo, y yo a nivel personal estoy haciendo, es sumar todas las herramientas que puedo. Entonces, por una parte está la comunicación, por otra parte está el coaching como una metodología, por otra parte estoy generando nuevos estudios en distintas áreas, incluso que tienen que ver con cuestiones terapéuticas, sí, y cuestiones, por ejemplo, como la psicocorporalidad y cómo detonar o cómo liberar a nivel emocional, por una parte fisiológica, sí, ciertos estados mentales. Padrísimo. Entonces, estamos buscando nuevas técnicas. Bueno, ha salido ahí ya los datos. Es coach... @ impulsohumanoméxico.com. impulsohumanoméxico.com. Un teléfono donde las personas puedan localizarte. Claro que sí. Mira, yo en Impulso Humano algo que siempre he querido es privilegiar el trato humano. Es horrible que te hablen por teléfono y te conteste una grabadora y te diga, por si usted conoce el No. Te voy a dar mi celular, 044-55, sí, 4511-6601. Mi nombre es Alejandro Mesa, soy coach certificado por la International Association of Coaching, claro, y Coachville Spain. En México, el certificado también con coaching ontológico SC. Muy bien. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y te vemos el jueves aquí en el Instituto Crecer, esta conferencia gratuita, sí, y donativo para la Casa Margarita. ¿A qué hora? 7:30 de la noche en el Salón Principal de Crecer. 7:30 de la noche aquí en el Instituto Crecer, amigos. Acompañemos a Alejandro Mesa con el tema. Es el tema Coaching para la Vida. Coaching para la Vida. Ok, es... Coaching para la vida, y básicamente lo que vamos a utilizar ahí también es la parte que es cómo conseguir una vida extraordinaria. Increíble. Bueno, recuerde usted, el Instituto Crecer está en Las Flores 313 y también puede ir a Planeta 2013, en donde dice servicios, ubicación. Ahí hemos puesto un mapa de Google. Incluso. Solo para terminar, te quiero comentar que yo quería regalar aquí con ustedes un 2x1. El okay. Costo del taller Despierta Tus Sueños, que se va a dar en Crecer, okay, es de 1,900 pesos. Si las personas se comunican contigo y de alguna manera pueden se canalizan, les ofrecemos un 2x1 en el taller Despierta Tus Sueños, que va a ser aquí en Crecer. ¿Qué fecha va a ser? El taller va a ser 24 y 25 de noviembre. Es un taller de 17 horas en donde sí, tú puedes experimentar cómo lograr tu estado de máximo recursos, tener herramientas básicas para poderte poner un paracaídas mental y empezar a cambiar la vida para lograr resultados extraordinarios, y cómo transformar tus cuatro necesidades básicas en motivadores para impulsar tu vida. Maravilloso. Gracias, Alejandro. Gracias, amigos. Buen fin de semana. Recuerde, si maneja, no se ponga hasta las chanclas, sea responsable, sea del volante, designe a un conductor, pare usted a algún agente de tránsito o quien usted quiera que lo lleve para que usted no afecte a terceros. Es bien interesante y yo le veo aquí. El lunes no vamos a estar en vivo, sino hasta el martes en punto de las 10 de la mañana en Conciencia Planetaria. Y ya no me dio tiempo, pero el jueves le tenemos una sorpresa a partir de las 2 de la tarde en radio. Iniciamos un nuevo programa que se llama Serpiente Emplumada, unificando radios de Venezuela, Argentina, Brasil y México.
en una inusitada plataforma dedicada por completo a los cambios que tienen lugar para el ser humano en estos años que estamos y por vivir. Así que vale la pena que usted no se pierda este jueves 2 de la tarde, esta plataforma internacional, Serpiente Emplumada, hacia el despertar en la unicidad del ser. Se antoja interesante. Suena maravilloso. Buen fin de semana, quédese con Daniela Contreras Graham, y también en radio está también un programa bien interesante, así que nos vemos. Buenos días, hasta luego, buen fin de semana. Procuren ser felices.